ciencia y no todo eso que hicieron fuera. Yo voy a tirar un poco, pero no, el dato vamos a tratar de no llegar a eso. No tenemos confianza, sabemos que los penales no queremos llegar a eso, porque no queremos que le fue el penal, queremos el penal. Sabemos que tenemos material como para ir y ganar la cancha. Jorge, ¿cómo te va? Bueno, lo que estamos pensando y lo que queremos, la gente que siempre sigue a San Lorenzo, es primero obviamente clasificar, sería lo más importante, llegar a un descanso y luego se viene una final, una primera final con Vélez para poder clasificar, luego una super final. Y lo más importante, la pregunta es, ¿quieres seguir en San Lorenzo? Ah, estamos pensando, sabemos que dentro de las tres finales, sabemos que las tres son muy difíciles. La primera será la del miércoles, y bueno, vamos a tratar de llegar a la mejor manera de disfrutar si fue sábado o domingo, y después de cuando tenemos que hacer un final. Estamos pasando un momento lindo disfrutando, cuando vamos, estamos terminando estos tres partidos que ya tienen que disfrutarlo porque pasamos mucha mal. Néstor, te saco un segundito de. Sí, como lo crees, no es. Estoy muy contento acá, estoy pasando bien, disfrutando y bueno, como decía, como no me viene. Néstor, te saco un segundito de. ¿Está bien? Partido por Copa, te consulto por lo que dijo Trovi ayer al término del partido, no sé si lograste escucharlo, de alguna manera como que se quejó de que San Lorenzo puso suplente cuando todavía tenía chance de pelear campeonato ante Estudiantes, como que de eso nadie hablaba, la realidad es que marca que San Lorenzo hace varios partidos viene jugando con equipo alternativo en el torneo local, repercutió en el vestuario, lo charlaron, les molestó. No pasó, no lo escuché. Pero creo yo que San Lorenzo no fue por eso, los jugadores que tienes acá, no creo yo que ningún jugador es disponible ningún equipo. Por ahí el técnico se puso en la copa un equipo y le campeonato a otro equipo, pero creo yo que es un jugador que es un equipo. Néstor, buen día, estamos en vivo para Central Fox. Jugaste partidos importantes en tu carrera, sobre todo para tu mundial. ¿En qué lugar, te pregunto, ubicas en importancia, obviamente, el partido que vas a jugar pasado mañana en Belo Horizonte? Es un partido muy importante, creo yo que es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Lo tomo de esa manera. Néstor, buen día, estamos en vivo para Sport Center. ¿Cuál va a ser la clave del partido y cómo ves el partido? ¿Por dónde puede pasar la mejor parte de San Lorenzo para llevarse la clasificación? Tener la tranquilidad, no solo tener la tranquilidad, estar concentrado a los 90 minutos y tratar como los iniciales y pegar la pelota a los rivales, que ellos manejan muy la pelota. Si no tenemos la tranquilidad y la concentración a los 90 minutos, creo que vamos a tener un resultado positivo. Hoy en Brasil se habla de una final anticipada entre San Lorenzo y Cruzeiro, entre el campeón de Argentina y de Brasil. ¿Vos cómo consideras el partido? ¿Es una final anticipada, como dicen allá? No, ellos llegaron muy bien. Nosotros lo costó un poco y creo yo que en la Copa estamos en confianza, estamos muy bien. El grupo está muy bien, lo llevamos de la mejor manera. Estamos llevando una ventaja que es muy positiva y es bueno que lo haga con él. Hacemos la última pregunta. Jordi, vienen tres finales en 10 días y por ahí es muy difícil ganar las tres cosas. Te da el pase a semifinal, el partido el miércoles, te da la chance de clasificarte a la Libertad de 2015, el partido con Vélez, y la superfinal, el 24, un título. Si tenés que elegir de las tres cosas, porque va a ser muy difícil, ojalá puedas ganar las tres, pero si tenés que elegir una, ¿con cuál de las tres te quedas? Pasa la hora. Por ahí, exacta, más importante que la superfinal. Son todas importantes, pero yo voy la primera, casi vamos por pasar la hora, después el juego veremos que